El próximo premio es del rubro radio y lo va a entregar el asesor nacional, el padre Nicolás Zumla. Locutor y periodista, fue la voz reconocible de FM Horizonte cuando concluía el relato de pequeñas historias con la frase: mientras tanto, aquí en Buenos Aires, una nueva historia comienza. A través de Clásicos en el Camino, FM Millennium 106.7 despierta el placer de escuchar música clásica. Recibe una estatuilla Santa Clara de Asís, el señor Martín Bulis. Gracias a la Liga de Padres de Familia por sustentar valores que hoy se creen perdidos y sin embargo sabemos que están vigentes. Esos valores que de algún modo han sido rescatados en cada una de aquellas historias desde la época de Horizonte, contando un suceso insólito, un récord mundial, un caso raro, para terminar con el clásico cierre, pero también que siguió en Amadeus y hoy sigue en Millennium, a quienes también agradezco porque es una radio que, sin ser una emisora de música clásica, le da un lugar a ese espacio. Mientras tanto, una nueva hora comienza. Gracias.